Hola, soy Jorge Catacora y hoy voy a hablar sobre el mariscal Antonio José de Sucre, así que comencemos. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Venezuela. También conocido como Gran Mariscal de Ayacucho, fue un político, mariscal y militar venezolano, prócer de la emancipación americana y principal héroe de la República del Ecuador, así como diplomático y estadista, presidente de Bolivia, gobernador del Perú, general y jefe del ejército de la Gran Colombia, comandante del ejército del Sur y Gran Mariscal de Ayacucho. Sus padres fueron Don Vicente Sucre y Doña María Manuela Alcalá, de distinguida familia, descendiente de conquistadores españoles. A temprana edad quedó huérfano por los designios del destino. Le educó esmeradamente su tío José Manuel de Sucre. Su profesor fue el coronel Mírez, que le instruyó en la carrera de las armas, a la que ingresó en 1808, distinguiéndose por su talento y predilección a las matemáticas. Llegó a ser ingeniero militar. Era hijo de una familia acomodada venezolana, de tradición militar. Siendo su padre el coronel del ejército patriota, es considerado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana. Simón Bolívar lo consideró el militar más completo de la guerra de la independencia. La batalla de Ayacucho, que él comandó, permitió la libertad del Perú y del Alto Perú. Como segundo presidente de Bolivia, se ocupó de reactivar la economía y de sostener una política de reformas revolucionarias que buscaba un cambio sustancial para todos los estratos de la sociedad. Murió asesinado en Berreco, Colombia, el 4 de julio de 1830. Porque eso fue todo. Muchas gracias.